Lo vuelvo a repetir, que se miren los datos, por favor, que no hablen por hablar, que no hagan partidismo con la pandemia, que no vuelvan a hacer partidismo con la pandemia, que es que se cansa uno ya de que hagan partidismo, y además desde la ignorancia, sin analizar los datos, con el discurso fácil, y se cansa uno, de verdad, que lo miren. Castilla y León ha recibido más vacunas. La semana pasada lo dijimos, sacamos datos de los meses de abril y de mayo. Explicamos que a Castilla y León habían llegado más vacunas y a Soria menos. Entonces, lo que yo le digo al señor Cobo es que hable con su delegada territorial y que se lo explique. Y que le dé las explicaciones su delegada territorial. Porque el reparto lo hace la comunidad autónoma. ¿Y cómo es posible que hayan llegado más vacunas a Castilla y León y menos a Soria? El gobierno de España mandó más vacunas a Castilla y León. Eso es lo que dijimos y está demostrado con datos encima de la mesa. Y a Soria han llegado menos. Entonces, lo que yo le aconsejaría al señor Cobo es que pregunte a la delegada territorial, a su amiga de Gregorio, y que se lo explique ella, que es la que se lo tiene que explicar, en lugar de mentir a la opinión pública, que es lo que se ha venido haciendo.